Police hurry to America's House of Representatives in Washington following an attack by three Puerto Ricans, including Rafael Miranda, who fired on the senators in the chamber. Fellow gunman Andres Condero and the woman member of the trio, Lolita Lebron, are hustled away from the menacing crowd. Firing more than 20 rounds from their Luger automatics, the three fanatics seriously wounded five senators. At police headquarters, reporters learn that a fourth member of the team, Irving Flores, has been arrested. El 12 de mayo de 1898 nos bombardearon de alta mar la Marina de Guerra norteamericana, matándonos en las calles. Estamos desarmados, el pueblo, y ellos bombardeando a San Juan. Nos masacran en Ponce el 21 de marzo, nos masacran en Río Piedra el 24 de octubre del 35. Ellos tiraron los primeros tiros. Yo llego a Nueva York en diciembre del 52 y me uno a la Junta de Nueva York Nacionalista. Y durante ese tiempo se me apareció a la casa el licenciado Julio Pinto Gandía con Lolita. Entonces él me propone que si yo estaba dispuesto a ir a Washington. De ahí es que viene que decidimos hacer lo que hicimos. Una demostración armada dentro del Congreso Yankee, que es el que tiene todos los poderes sobre Puerto Rico, el Congreso Yankee. Estados Unidos, el gobierno, quiso engañar a la ONU y al mundo y a los puertorriqueños de que bajo el Estado Libre Asociado que Puerto Rico era soberano. Nosotros los nacionalistas, además del Partido Independentista, decíamos que eso era un fraude. Dentro de esa situación había que demostrar al mundo que seguíamos siendo colonia. Y de ahí es que viene el ataque al Congreso gringo el 1 de marzo del 54. Llamar la atención del mundo hacia la realidad, hacia la verdad. Era algo que había que hacer. Lo consideraba necesario, pero fue un poquito doloroso para mí por el hecho que tenía dos niños de 2 y 1 año de edad y una buena compañera, esposa. Y era duro. Yo sabía que o casi estaba seguro que no volvería a verlos. Casi estaba seguro de eso. Y se me salieron un par de lágrimas silenciosamente cuando partía. Después que ya me había alejado, me enfoqué en que no fracasáramos. Nos encontramos en la estación de tren. Allí nos despedimos del licenciado Julio Pinto Gandía, quien fue quien organizó todo este acto patriótico, revolucionario. Nos dimos un abrazo en el tren. Lolita iba al frente, Luis Andresito, y yo los miraba y los veía ya, ¿ves? Masacrado. No había espacio para el miedo, no porque uno fuera más valiente que nadie, sino que iba tan concentrado en el objetivo. Caminamos hasta llegar al Capitolio y entramos. Fuimos, nos sentamos, luego viene el momento en que Lolita levanta la bandera, iza nuestra bandera, y empieza el tiroteo. Lolita tiró al techo siempre y siempre dijimos que ella no había tirado a nadie. Ella fue a morir allí, dispararle a morir. Under heavy guard are the would-be assassins, Mrs. Lolita Lebron, who boldly claims she's instigator of the murder plot. Seized with her in the visitors' gallery, Andrew Cardero. Another who brazenly sprayed bullets an unsuspecting congressman is Rafael Miranda. Yo siempre pensé que estaban disparándonos y me pongo detrás de una silla creyendo que están disparando y ahí me agarran y entonces miro y no veo a los compitas, a ninguno, ni a Lolita, ni a Irving, ni a Andresito, hasta que me sacan al pasillo. Veo a Lolita que la tienen unos orangutanes allí agajada y a Andresito en el piso, creo que lo han matado y mentalmente le digo, cumpliste, varón, pero no lo habían matado. Les hizo frente cuando lo fueron a agarrar y lo chocaron. Y a Irving no lo vi, ya la había combatido en la insurrección del 50 y sabía de tiro y vámonos. Los guardias policías venían subiendo las escaleras con los revólveres a mano y creyeron que Irving era gringuito. Irving iba bajando y ellos subiendo. Entonces, al rato me traen a Irving, lo arrestan allá en la calle
Me pregunta si yo lo conocía, yo no. En Universidad Guy, yo nunca he visto a esa persona. Irving y yo nos criamos juntos, Mayagüez y Cabo Jojo. Pero después el mismo Irving, se le había quedado una balita en el bolsillo y eso lo implicó más. Y él dijo que sí. And a climb of freedom for my country. Mr. Gandhi, do you agree that the way to gain independence for Puerto Rico is to go around shooting American congressmen? The nationalist movement of Puerto Rico is a movement that for many than 25 years have been demanding in all international congresses and all international bodies the recognition of independence of Puerto Rico. Can you tell us whose idea this was? Not that. It's my idea and our idea, four of us' idea. How long were you in planning this, sir? Can you tell us? I don't know. It's not too necessary to answer to my country. To gain something for my country, I saw that not necessary to answer. Nos llevan a ese cuartito, un cuartito, venían de la CIA, venían de la FBI, ponían a Lolita, Irving, Andresito y a mí. Un cuarto, todo cuartito chiquito y ellos jodeándonos todos, ¿ves? Amenazantes, así. Querían que identificáramos gente en las fotos que traían y nosotros decidimos no identificar ni a la abuela. Entonces uno de estos individuos dice que si no cooperan en reconocer, ¿ves? Le garantizamos la silla eléctrica. Entonces Andresito, que era bien blanco y negro, entiende y levanta la mano. Me one favor, yo quiero favor. ¿Ve? Entonces la gente cree que tiene a uno de nosotros. Vea, este va a soplar esta vez. Le pregunta al Andresito, ¿qué favor usted quiere, señor Cordero? Y el Andresito, lo estoy viendo. Levanta, me first electrician, me first, yo primero en la silla eléctrica. No fastidiaron más. No trajeron más fotos ni nada porque se dieron cuenta que no iban a lograr lo que querían. Siempre recuerdo eso, la bravura del jibarito este. Luego nos ponen en Death Row, en el corredor de la muerte, porque si uno de estos señores moría, pues el juicio era para la silla eléctrica. Hasta que se aseguró que el señor este Belli no moriría, entonces nos hacen un juicio. A Lolita la acusan de asalto con mano armada, le dan 50 años. A los varones nos acusan de asalto con mano armada, intento de matar, le añaden. Por eso Lolita tenía 50 años y los varones 75. Como Lolita era la mujer, empezaron a presionarla para que dijera cómo conseguimos las almas. El licenciado Julio Pinto Gandía fue que me entregó las almas, o nos entregó las almas. Lolita era poetisa, religiosa, era todo menos chota. Entonces levanto la mano y le llamo la atención al fiscal. Hey, look here. Le digo, mire para acá. Yo compré las almas. I bought the gun. Esto fue en Washington. Cuando llegamos a Nueva York, a los juicios de Nueva York, el otro fiscal le dice al juez que, como yo dije en Washington, que yo compré las almas, ve que el juez me preguntara a quién se las compré, etc. Entonces el juez, la primera pregunta que me hace, Mr. Miranda, ¿dónde usted compró las almas? Yo digo, en Central Park. Me dice, pero usted puede describir a la persona que le vendió las almas. Le digo, oh yeah, I could do that. Sí, yo puedo hacer eso. Y me pongo a ver al fiscal. Y digo, se peinaba así, vestía así, cruzaba los pies así, era de este color. El fiscal se está dando cuenta que lo estoy mirando él y describiéndolo a él como el que me vendió las almas. Se levanta. Señor juez, he describing me. Y el juez se dio cuenta que era verdad. Y ahí mismo me petan 3 años por desacato a la corte. Y me costó una golpiza. A mí me partieron a parte de la boca la policía cuando llegué al cuartel. Partieron todos los dientes y me hundieron a patas. Y después terminé en Bellevue Hospital de Nueva York. Me costó 6 años en Alcatraz. Cuando me llevan para la prisión de Alcatraz, montado en la lancha esa. Thank you.
Recuerdo que al entrar en Alcatraz, pues uno va pensando que vendrá, porque es una prisión que tiene una fama de súper peligrosa y súper máxima y eso. Me salvó una cosa en Alcatraz, que me di cuenta que yo no era un súper esto, súper aquello, con todos los poderes habidos y por haber, que la cárcel me podía afectar. Tenía niños, todo. Pero bueno, y era natural, yo era un ser natural, con todas las necesidades de cualquiera. Hay un preso que va con un cajito llevando libros. Le dije a este preso, mira, te voy a pedir un favor, solo tráeme libros de psicología, psiquiatría y comportamiento humano. No para conocer a los demás, sino conocerme a mí mismo. Por 3 años es lo único que leí. Y a los 3 años me di cuenta que ya no había cárcel que me pudiera romper. Las visitas eran por cristales y teléfonos, y la visita al otro lado, tú no podías tocarlo, nada. Tú no podías abrazar a tus seres. Y a mí, por ejemplo, no me permitieron ver mis 2 hijos. Alcatraz, si tú estabas dentro del edificio, tenías que estar dentro de tu celda, trancado. Salías a trabajar y terminaba el trabajo, ibas directo a tu celda y te trancaban. Allí separaban a los presos, igual que en Tallahassee, los negros a un lado y los blanquitos estos a otro. Y entonces sucede, me para un tipo de los blancos y me dice que yo me llevo muy bien con los negros, los africanos. Y yo le dije, I choose my own friend, brother. Yo escojo mis amigos, a mí nadie los escoge por mí. Como a las 2 o 3 semanas, los negros estaban jugando béisbol. Y yo era lanzador. Y voy y le digo a los hermanos negros, mi gente, I want to play with you. Yo quiero jugar con ustedes. But you know what's happening. Tú sabes lo que está pasando. Y digo, sí, sé. But I want to play with you. Están viendo los blancos, todo viendo. Ahí tengo los trofeos de la cárcel, pero tengo trofeos de pelotero más valioso y pelotero del año. Cargado de la iglesia de ese sitio, de la cárcel, era un sacerdote irlandés. Y él entendía la lucha puertorriqueña porque Irlanda tuvo más o menos esa lucha. Y nos hicimos amigos. Por los 6 años que estuve ahí, fui monaguillo de la iglesia católica. Tengo hasta una cartita ahí que me escribió en una ocasión, que tuviera paciencia, que no y la tengo. En Leavenworth, pues me encuentro a Irving y Oscar, y luego llega Andresito. Por 10 años estuvimos los 4 juntos. Ahí fue, cometieron un abuso contra un preso y fuimos en huelga. Entonces me acusan de que había organizado la huelga, y ahí dejé de ver a Irving, Andresito, Oscar. Me trancaron en confinamiento solitario, comiendo del piso, etcétera. Me sacaban una vez a la semana a bañar. Y a los 5 meses llega la policía y me amajan, encadenan otra vez para enviarme como castigo a la prisión de Marion en Illinois, que esa era la super máxima que había. Ahí me mandaron directo a un calabozo al llegar. En Marion, yo me involucré en la lucha de los chicanos en la cárcel y los Brown Beret. Hicimos hasta un periódico, los chicanos y yo, llamado Aslan. Me involucré también en la lucha de los musulmanes. Y ahí, pues, también me metieron, abusaron contra un preso. Le dieron un garrochazo a un policía y no estaban supuestos a tener garrote. Y hubo otra protesta.
Y ahí me volvieron a trancar. Entonces me metieron en unidades de control del programa Behavior Modification Program, que es un programa que es para amoldar tu conducta de acuerdo a como ellos quieren que tú pienses. Y entonces usaban la droga Valium, Torexin, Prolixin, usaban esa droga. Entonces a mí me trataron de enganchar. Yo le digo, I'm asking you for that, no voy a decir la palabra que usé. I'm asking you that porquería. Tú veías presos andando así como el que está endrogado. Ahí estuve 18 meses, gracias a unos abogados de Chicago, Michael Dodge, pues salimos de eso. Y ahí en Marion enseñé música. En Leavenworth yo había aprendido música ayudando a un mexicano, Frank, que tocaba guitarra. Allá para el 77 recibo una llamada telefónica a la prisión de Marion, Illinois, de que habían matado a mi papá. Por 7 horas estuve en Puerto Rico. Vinieron varios alguaciles, tanto de allá de la prisión de Marion como de la Florida, en esta iglesia que está detrás de mí, la Catedral de Mayagüez. Ahí velamos a mi viejo y esa iglesia se llenó. Que querían honrar a mi padre. Llegamos a la funeraria Fernández. Miles de puertorriqueños estaban despidiendo a mi padre y recibiéndome. Y me regresaron a la prisión. Había prisioneros que me decían, tú eres diferente a nosotros, tú eres un preso político. Yo le decía, no, la diferencia entre ustedes y yo es las circunstancias en que nos formamos. Si yo me hubiera formado en las circunstancias que ustedes se formaron, yo estaría aquí por lo que ustedes están. Tuve muchos buenos amigos en la cárcel, pero buenos amigos. Perdón que suene como que me estoy dando caché, pero me convertí como una especie de institución para los presos, porque estuve, siempre defendí al preso. Si uno va a prisión por luchar por la independencia, y causas dignas, la prisión honra y la prisión se honra con la presencia de uno. También de acuerdo a cómo se salga. Por 4 años a Lolita, a Oscar, a Irving, a Andresito y a mí, nos visitaban los agentes del FBI, que si pedíamos perdón salíamos al otro día. Y nosotros le decíamos que los que tenían que pedir perdón eran ellos, porque ellos tiraron los primeros tiros y los bombazos. Le decíamos que ellos no tenían ninguna autoridad moral para imponernos condiciones a nosotros como puertorriqueños, porque ellos no tenían derecho ninguno a estar en Puerto Rico. Si sales de pie, como entraste, pues eso es una honra. Después de una larga campaña de mi gente, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, logramos salir de la cárcel gracias a esos miles que estuvieron por largo tiempo, luchando y demandando nuestra excarcelación incondicional. Luchando por sus derechos, hoy el pueblo se levanta, mientras por allá en Kansas hay 5 hermanos presos. Nos sentíamos bien saber que la gente estaba ahí. Yo recibía muchas cartas. Como Oscar López Rivera, estoy seguro que se siente bien saber que la gente lo tiene en vida y no lo olvidan. Pero gracias a la gente y a un canje que hizo Fidel y el gobierno revolucionario cubano por un agente de la CIA que tenían allá, Lawrence Lund, y otros 3. Y ahí fue que salimos el 10 de septiembre del 79. Rafael
Ansel Miranda y Mil Flores André Figueroa Cordero. De ahí salimos para Nueva York y la iglesia de Nueva York, que cabía miles, se llenó recibiéndonos. Y yo creo que es porque vencimos, por el hecho que no pedimos ni perdones ni nada y salimos sin condiciones ni nada. Ganamos la pelea. Cuando llegué a Nueva York dije, ya me siento en mi patria, porque donde haya un puertorriqueño, ahí está mi patria. Llegamos a Chicago y nos esperaban números grandísimos de puertorriqueños. Allí en Chicago había una escuela que llevaba mi nombre. Y todos los estudiantes me llevaban Tío Pito. Ellos fueron los que le pusieron el nombre de Rafael Cáncer Miranda a la escuelita. Porque yo les escribía a ellos como si fueran hijos y nietos. Y ellos tenían hasta un suéter que tenía RCM. Y había una cieguita que me escribía y yo nunca la había visto. De pronto nos están celebrando una fiestecita allí en la escuelita y yo oigo un bastón, Tío Pito, Tío Pito, Tío Pito, y miro y era la cieguita, Martita Rodríguez se llama. Y al verla con su bastoncito y eso, se me salieron las lágrimas, lo que demostraba que no había perdido mi sensibilidad, porque mi sensibilidad fue lo que me llevó a la prisión. La sensibilidad de amar a mi pueblo, respetarme a mí mismo. Me di cuenta que después de 25 años y medio de cárceles, todavía era capaz de llorar por otro ser humano. ¿Ves? Y vencí. Me dije, vencí la cárcel. Recuerdo la sensación que yo sentía mirando desde el avión la patria. Cuando llegamos a Puerto Rico el 12 de septiembre, el aeropuerto estaba lleno de miles de puertorriqueños con banderas puertorriqueñas. Al llegar a mi patria y sentir palpar la expresión de cariño que nos daba nuestro pueblo, como diciéndonos gracias, ¿ves? Y pues hay emociones que no se pueden explicar. Y los que estaban allí estaban demostrando que eran puertorriqueños completos, que no se les había mutilado ni la identidad ni el corazón. Y sentí esa afinidad. Me sentí de nuevo en mi hogar. En mi hogar. Hay un poema que escribí en las cárceles. Mi cuerpo encerrado está entre llaves, muros y barras, pero mi alma caminando va por las calles de mi patria. Y por fin estaba físicamente por las calles de mi patria. Y decidimos, Ilvin, Oscar Collazo y yo, tratar de que los independentistas nos uniéramos. Quiero seguir tus sueños. Quiero seguir tu sol. La patria que llevas dentro de tu verso y tu brazo. Quiero seguir tus pasos. Yo también. Yo nací en esa calle. Sí, yo sé. A él lo respeta todo el mundo en Mayagüez. Todo el mundo sabe lo que pasó y lo que él hizo y por quién lo hizo, por nosotros los puertorriqueños. Él y Albizu tenían razón. Esto es una colonia. El primer libro que escribió Rafa fue el padre, el que se encargó de toda la coordinación de ese trabajo en la imprenta Hosto de Mayagüez. Hola, mi viejo. Te quiero dedicar uno de mis poemas. No quiero de la vida ni siquiera un párrafo en la historia. Me basta con vivir y cuando muera, flotando esté nuestra bandera sola. Gracias, mi viejo. Quiero seguir tus pasos, quiero seguir tu voz, la valentía de tus manos y el filo de tu canción.
quiero andar en tu espacio y no rendirme jamás. Quisiera ser tu Sancho, quiero seguirte hasta el final. Quiero crecer. En este momento se logró lo que se quería. Aquí podemos irnos con todos con dignidad. No vamos a provocar a los macaneros para nada. Así que yo los invito a seguirme. Yo no me gusta coger macanazo, pero estoy dispuesto a cogerlo por ustedes. Vámonos juntos de aquí. Quiero tener un país que grite con tus palabras. Quiero vencer o morir. Dedicamos esta edición del Festival de Claridad a don Rafael Cancel Rodríguez y a Rafael Cancel Miranda por sus vidas plenas de sacrificio y entrega a la lucha por la libertad de la patria. Yo me siento orgulloso que fui capaz de joven, y a mí me gustaba el mambo como cualquiera, tú sabes, y no era suicida. Me siento orgulloso de que tuve suficiente amor para atreverme a hacer lo que hice. No el suficiente valor, suficiente amor, porque de ahí es que viene el valor. Cuánto valor tú tienes depende de cuánto tú amas aquello por lo que tú luchas. I'm not sorry for what I did. I'm not sorry. Y todo el pueblo.